esta mañana y vamos a presentar a la tercera oradora. Ella es Adoración Guamán, es la primera vez que está entre nosotros. Ella es profesora titular del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, de Valencia, doctora por las universidades de París, Nanterre y Valencia, licenciada en Ciencias Políticas y directora de Máster de Derecho Electoral y Observación Electoral Internacional. Su investigación se orienta al análisis de la precarización sociolaboral, los efectos de la Unión Europea y de los tratados de libre comercio sobre los derechos sociales. En la actualidad es miembro del grupo Ruptura, autora, entre otros libros, del libro TTIP, El asalto de las multinacionales a la democracia. Y está aquí para hablarnos del TTIP, del TTIP. Como he dicho antes, no es un tema nuevo para nosotros, ya llevamos algún tiempo trabajando este tema, movilizándonos en contra de este tratado y de otros, y ha sido referido en las intervenciones de la mañana, tanto por Mice como por Chech después, por lo que decíamos de la interrelación de todos los temas, porque es un elemento más de este modelo económico que vivimos y porque es un elemento estratégico hoy por hoy, tanto de las políticas de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Entonces, yo sin más, le voy a pasar la palabra a Adoración Guamán, luego terminaré con una serie de apuntes y luego tendremos un pequeño tiempo para preguntas y debate y terminaremos con unas conclusiones. Así es que sin más, Adoración. Egunon, es que recasco por haberme invitado, me gustaría poder seguir en euskera, pero evidentemente mi capacidad me lo hace imposible. La verdad es que él ha dado la oportunidad de estar aquí con vosotras y vosotros esta mañana es algo que para una profesora de Derecho Laboral y Sindical estos temas es una de las mejores cosas que te pueden pasar, venir aquí, trabajar con las y los sindicalistas, aprender de vosotras y compartir un tema tan fundamental como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a hablar de TTIP, pero no solo vamos a hablar de TTIP. Creo que es fundamental comenzar con una frase que puede parecer provocadora, pero que al final de la charla quizá podamos volver a retomarla y ver si realmente tiene sentido. Yo creo que el problema no es el TTIP, ni los otros tratados de los que luego hablaremos. El problema es que hemos llegado a un momento en el cual la Unión Europea pretende y puede conseguir firmar este tipo de tratados sin de espaldas a la ciudadanía y sin contar ni siquiera con nuestra aprobación. Hay que enfocar correctamente quién está negociando el tratado, quién está detrás de este tratado y ver que en realidad nos encontramos ante una estrategia global, una estrategia que está realizada o que está llevada a cabo por las multinacionales, por el capital financiero transnacionalizado, por los gobiernos, que busca reducir al máximo el poder que tienen todavía los estados y la ciudadanía y elevar este poder y elevar estas competencias a entidades supranacionales en las cuales la ciudadanía pierde completamente la capacidad de control sobre las decisiones que le afectan. Con este punto de vista, enfocando a la cuestión como una estrategia que va mucho más allá de un tratado singular, sino que tiene un carácter global y que implica una voluntad de pasar la Unión Europea, hacer un desplazamiento neoliberal por arriba de la Unión Europea y de derivar decisiones fundamentales a otro espacio donde ya no nos tenemos que encontrar, bien, pues este es este punto de vista desde el cual voy a empezar a desgranar qué es el TTIP, cuál es la posición del TTIP y de los otros tratados dentro de la Unión Europea, qué contiene el tratado y cuáles son sus competencias sociolaborales. El esquema de la intervención, por tanto, es este. Vamos a ver qué pasa con las integraciones económicas y con los derechos laborales, porque hay un patrón evidente, y la Unión Europea es el ejemplo claro, pero también en NAFTA vemos que la afectación a los derechos laborales de las integraciones económicas es una tendencia que siempre se ha dado, siempre se produce una integración económica supranacional, hay una afectación clara a los derechos laborales, la Unión Europea es la máxima expresión. Veremos, por tanto, el contenido del TTIP y veremos también algunas cuestiones de procedimiento, fundamentalmente efectos de y cómo nos organizamos, de saber cuáles son nuestras vías de actuación y cómo podemos reaccionar. Bien, primero, Unión Europea. Como he empezado diciendo, creo que el enfoque hay que ponerlo sobre la Unión Europea como el actor que está promocionando la firma de este tipo de tratados, porque hay una connivencia clara entre el gobierno de la Unión Europea, los lobbies, las grandes empresas multinacionales, etc. Bien,
El punto de partida, y aquí me permitiréis hacer una pequeña digresión acerca de lo que es la construcción de la Unión Europea, de las comunidades europeas, el punto de partida cuando empezó a construirse la Unión Europea fue la separación entre lo social y lo económico. Lo social quedaba en manos de los Estados y lo económico subía a un nivel supranacional. Esta separación duró muy poco, en tanto en cuanto si tú quieres construir un mercado interior, un mercado donde se jueguen los factores de producción, tienes que tener algún tipo de regulación social. No puedes construir un mercado interior y pretender que se jueguen los trabajadores sin normas comunes relativas a la seguridad social o sin algún tipo de normas comunes relativas, por ejemplo, a despidos colectivos o incluso a salario. Por tanto, en una primera fase sí que hubo una regulación. Y esta regulación, pues esto fue en los años 70, empezaron a realizarse directivas de la Unión Europea, por eso se dice que la Unión Europea tiene un derecho social, algo muy cuestionable, porque un derecho social significa de protección de los derechos sociales. Lo que tiene la Unión Europea son normas laborales y sociales que van dirigidas a una mejor construcción del mercado interior, de esta libre circulación. Y me explico. Una de las primeras directivas se refería al tema del salario, igualdad salarial mujeres y hombres. Esto es porque la Unión Europea, en aquel momento, la Comunidad Económica Europea realmente pretendía dedicarse a la igualdad entre mujeres y hombres. No, era por un tema de evitar el dumping social. Las empresas de textil francesas se iban a Italia porque en Italia se pagaba menos a las mujeres que a los hombres y por tanto hacían un dumping. Para evitar este dumping se hacen una serie de directivas. Esto fue una primera intervención de la Unión Europea en materia social regulando. Pero el problema no fue este, el problema fue ya en una segunda fase, cuando la Unión Europea, que en un momento todavía Comunidad Económica Europea, se da cuenta que si lo que quiere es promocionar los movimientos de factores dentro de la Unión Europea, hay determinadas barreras que le estorban. Y esas determinadas barreras son derechos laborales, determinadas normativas internas que implican unas barreras al comercio. Entonces, a lo largo de muchas décadas, la Unión Europea ha ido limando, mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, normas laborales. Y ahí creo que muchas de las presentes ya os acordaréis de las sentencias Viking, de la sentencia Laval, son sentencias en las cuales el Tribunal de Justicia ha dicho que una determinada norma estatal es un obstáculo a la libre prestación de servicios, a la libre ubicación de las empresas, etc. La Unión Europea ya empezó muy pronto a una labor de desregulación diciendo a los Estados miembros: no podéis mantener una serie de normas sociales si lo que tenemos es un mercado de productos, de bienes y servicios unificado. Por tanto, sí, ya se ve claramente, fundamentalmente a partir de los años 70-80, que mantener determinadas normas laborales es un contrario a la voluntad de unificar un mercado. Pero a la vez, también se quedó claro desde el principio que la Unión Europea no quiere asumir la totalidad de competencias sociales y que hay materia social que nunca va a ser regulada a nivel de la Unión Europea, como es materia sindical, como es materia de salario, como es materia de negociación colectiva. Eso lo tenemos que tener muy claro. La Unión Europea no tiene competencia en materia laboral. Tiene competencia compartida en algunas cuestiones, en empleo, por ejemplo, pero no tiene competencia en materia laboral, a nivel salarial, a nivel de negociación colectiva o a nivel sindical. ¿Qué pasa? Que la cuestión se desborda. ¿Cuándo se desborda? Cuando la Unión Europea realmente necesita provocar una desregulación potente en el ámbito de los Estados miembros y bajar los estándares sociales en el ámbito de los Estados miembros para conseguir igualar o para conseguir evitar la pérdida de la tasa de ganancia del capital. Cuando se produce la crisis en el 2008, cuando se requiere realizar una disposición de la mayoría de la población europea para conseguir retomar la tasa de ganancia del capital, se decide meter mano directamente a los sistemas sociales de los Estados miembros. No hay competencia para hacer eso, es cierto. La Unión Europea directamente no puede dictar una directiva, un reglamento, que le diga a un Estado miembro: has de bajar el salario, has de reformar el despido, has de reformar la negociación colectiva. No puede, pero lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Mediante los mecanismos de gobernanza económica, mediante los memorandas acordados de Grecia. ¿Por qué las reformas laborales griegas, españolas, portuguesas, chipriotas, ahora también van a venir las francesas e italianas, por supuesto, tienen líneas comunes? ¿Por qué todas hemos descentralizado la negociación colectiva? ¿Por qué todas hemos facilitado el despido? ¿Por qué todas hemos bajado los salarios? Porque los mecanismos de gobernanza europea dan unas recomendaciones por país que nos abocan a eso. Además están los memorandas, que son ni más ni menos golpes de Estado en materia laboral para determinados Estados miembros, Grecia, Chipre, Irlanda. Y luego hay un mecanismo que se llama REFIT, que es el nuevo invento de la Comisión Europea, que se basa en decir que hay mucha burocracia, que la normativa europea, llamada estatal, las directivas europeas, tiene una carga muy importante de burocracia y que hay que hacer un efecto fitness. REFIT viene de regulación y el fitness con respecto de la normativa. Es decir, que
estamos ante un nuevo modelo de ahora gobernanza en cuanto a las normas, por lo cual la Comisión Europea dice, bueno, voy a reducir la burocracia y con ello también está llevando detrás los derechos laborales, pero luego volveremos sobre ello. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente, en un modelo ya muy centrado en una época de crisis, en un modelo de, que se llama de coyuntura, aunque todos sabemos que las reformas estructurales no son coyunturales, sino que han venido para quedarse, en este momento de coyuntura, de crisis, la Unión Europea y en especial la Comisión Juncker ha decidido dar un salto adelante. No, vamos a solucionar el tema de la crisis dando, como siempre hace la Unión Europea cuando está en crisis, un salto adelante que implica más Unión Europea, más gobernanza económica, más unidad hacia la Unión Fiscal y también incluso hacia algo que le han llegado a llamar hacia un pilar de derechos sociales en la Unión Europea. Este pilar de derechos sociales en la Unión Europea, anunciado por Juncker hace unos meses, no tiene concreción, no sabemos a lo que está refiriendo, pero todo parece indicar que Juncker tiene la voluntad de implicarse en los derechos sociales, ya veremos cómo queda eso. Entonces, el objetivo interno es más gobernanza, y de hecho, si miráis lo que nos han recomendado para 2015, otra vez es bajar la salida, se le recomiendo a los Estados miembros que sigan bajando la salida, en especial a España. Me pregunto, ¿y cuál es la estrategia internacional de la Unión Europea en este momento? La estrategia internacional de la Unión Europea en este momento es la firma de tratados comerciales, de grandes tratados comerciales, que en realidad van mucho más allá del comercio y de la inversión, son tratados de nueva generación, fundamentalmente con Estados Unidos, pero no solo. Con Estados Unidos, con Canadá y a nivel internacional. Por eso, antes de hablar del TTIP, que es por tanto el objetivo externo, la pata externa de esta cuarta fase de acción de la Unión Europea, tenemos que hablar de todo lo que rodea al TTIP. Y hay que empezar hablando del CETA. Voy a dar la pincelada respecto de los cuatro tratados para luego entrar en el TTIP. El CETA es el tratado con Canadá, el tratado Unión Europea-Canadá, supongo que lo conoceréis, pero fundamentalmente hay que saber que acabó de negociarse en septiembre de 2014, que ya ha pasado la revisión jurídica está terminada según la última información, solo queda saber si va a revisarse o no va a revisarse la cláusula de arbitraje del ISDS y a partir de ahí veremos lo que pasa. El problema del CETA es que sigue siendo gran desconocido. Si sobre el TTIP hemos conseguido organizar campañas, luchas, etc., sobre el CETA realmente no se organizó nada hasta que, a rebufo de la lucha contra el TTIP, se ha llevado a hablar del CETA. El CETA pretenden aprobarlo en 2016.